comadritas, les contamos que Tony Costa sigue sufriendo, pero esta vez, mi querido discotequero, no está sufriendo de amor. ¿No? Pues les contamos que después de la corretiza que le dimos el día de ayer, ¿se acuerdan qué? Pues que lo enfrentamos para ver qué onda con su nuevo amor, Evelyn Beltrán, allá en Austin, Texas. Bueno, pues él publicó más tarde, lo vimos que se metió a dar esa clase y más tarde que se lastima, comadre. Se le aflojaron las piernas. Y ahí puso, hoy toca día de estar en reposo absoluto, cuidándome mucho porque ayer durante mi clase de Zumba me lesioné la espalda. Ay, Dios mío. Precisamente, mi güero, fue esa clase que pues nuestro reportero sí, le dijo adiós. Ahí en City entró. Cero. Pero Lisa, acordate que él tenía que estar acá hoy y de hecho voló. Lo agarramos en el avión volando para acá, para California. Va a estar en Modesto, creo, esta noche o hoy. Uh-huh. Y va a estar en todo California, en el norte de California. Pero imagínate, todo, a pesar de estar lastimado, va a dar la clase. Tiene que trabajar, Elisa, ya no lo mantiene Adamari. Entonces, si Adamari no le da la tarjeta American Express Black, tiene que trabajar de Zumba. Tiene que generar dinero. Sí, y después pero tiene sí. que ir a Austin a ver a la novia. Pero hay que irlo a ver, te voy a decir por qué, mi amor. Porque hay lastimado del, sí, lastimado de la espalda. Miren, yo ya inscribí, mi querido Tony, para que te prepares al güero discotequero. Ya tiene su outfit listo, su cordoncito sí. que se va a poner acá, su tenis brilloso. Sí. Y va a estar contigo en una de las clases bailando Zumba. Así, el güero baila así, discoteca. ¡Buenos días! Pero, con toda Lisa, la actitud. Vamos a hacer los mismos pasos. Tú. Bueno, y hablando de adelgazar, señoras y señores, Adamari López. Parece que están usando la imagen de Adamari. Ahora que adelgazó gracias a la cirugía plástica. Para que fue gracias a Oprah. Oprah le mandó la plata para que se haga el cinturón gástrico. Pero fue cirugía o fue el balón. No sabemos qué se operó, pero sí se operó. Pero se ve, no fue por magia. Lo importante, si o no, comadres, es el resultado y se ve bella. Se ve bella gracias a los cirujanos, pero parece que están usando la imagen de Adamari López sin pedir permiso para promocionar pastillas para adelgazar. Y claro, obviamente Adamari se puso loca porque esto puede ser un riesgo. Mira si pasa algo. No, que le paguen. No, que le paguen o que si pasa algo con las pastillas, la demanda puede ser grande. Así que bueno, vamos a verla. Hola, hola, mi gente linda. Un besito para todos. Oigan, quiero contarles porque hace días tengo muchos mensajes de personas hablándome de unas tales pastillas de keto que si yo estoy recomendando, que si yo me he tomado, porque pues para bajar de peso. Pero la realidad es que yo no me estoy tomando ninguna pastillas, no tengo nada que ver con esta promoción o publicidad que se le está haciendo a las mismas. Yo simplemente estoy comiendo de manera más saludable en pequeñas porciones y obviamente con este sistema que tengo con WW de una vida saludable, haciendo ejercicios todos los días, pero nada de pastillas que sean de keto ni de absolutamente nada. Que me estoy tomando. Así que, por favor, no se dejen engañar, no estén comprando cosas que yo no estoy promocionando y que simplemente son una publicidad engañosa. Estén muy pendientes. Ay, ¿sabe que yo la vi esa publicidad en Facebook? No, pero ponen espérate. Ponen la fotito así y ponen la pastilla. Pero con Doña Gota casi se muerde la boca. ¿Quién? No, pues ella diciendo, no, ¿qué pasó con Oprah? No le iban a parar el contrato porque no adelgazaba. El año pasado Oprah le dijo, si no adelgazás, no te vamos a renovar el contrato, porque te estamos pagando para que vos adelgaces con el WW. Pero ella le está no haciendo creer a sus fans que es porque llevó el método de Oprah. No, cuando... Lisa, adelgazó porque se operó, hace un poquito más de gimnasia, está un poco más deprimida porque Tony se lo tuvo que echar de la casa. Mire, ahora, mi punto es este, güerito. ¿Qué? Se puede hacer lo que le dé su gana, por eso es su cuerpo, ella, ¿sabes? Un adulto. Mira. Aquí la situación es que no engañen a sus propios fans. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponle like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Que caiga!